Número 10. Seguidor enloquecido. Jenna Gagnier era una estrella de Instagram, una mujer que quizás recuerdes como Miss Mercedes Moore. Se hizo famosa en la industria del entretenimiento, particularmente en Houston, por su buena apariencia y atrevidas fotografías. Todas sus fotos de Instagram le valieron miles y miles de me gusta. Y según su padre, Mark Gagnier, su popularidad lo asustaba. Sabía que su hija era hermosa, pero le alarmaba que estuviera continuamente tratando de ser cada vez más hermosa, trabajando en su apariencia todo el tiempo. A menudo decía que con tantos seguidores uno de ellos podría resultar peligroso, pero lo que Mark nunca imaginó fue que el compromiso de su hija con su belleza finalmente resultaría en su muerte brutal. Un domingo por la noche entró en el apartamento de su hija. Bueno, de hecho derribó la puerta de una patada y la encontró muerta al pie de la escalera. Verás, los padres de Jenna no habían sabido nada de ella en una semana. Estaban extremadamente preocupados, ya que no era propio de ella ignorarlos. Su padre sintió que algo andaba mal en sus entrañas, así que corrió a su casa y atravesó la puerta cerrada. Fue entonces cuando encontró a su hija muerta. Más allá del cuerpo de su hija, subiendo las escaleras del apartamento, Mark encontró a su asesino. Su nombre era Kevin Acorto. Tenía un cuchillo en el cuello y estaba retorciéndose y gorgoteando cuando Mark lo encontró. Había escrito en la pared con lápiz labial que amaba a Jenna y que lamentaba haberla matado. Después de la investigación policial determinaron que los dos nunca se habían conocido en la vida real. Kevin había sido un fanático loco, tan obsesionado con Jenna que no vio otra opción que irrumpir en su apartamento, estrangularla y luego empujarla por las escaleras. Número 9. Yolanda Saldívar. Selena Quintanilla era conocida como la reina de la música tejana, una amada artista latina que fue brutalmente asesinada por la presidenta de su club de fans cuando solo tenía 23 años. Hizo su debut discográfico en los 80, se convirtió en una artista galardonada y fue muy popular en la escena musical latina. Incluso se la conoció como la Virgen Mexicana, pero antes de que pudiera realmente alcanzar su potencial, una mujer llamada Yolanda Saldívar la mató. Ella era la presidenta del club de fans de Selena, una mujer que se suponía que era su fan número uno. Había estado administrando la boutique de Selena en San Antonio cuando las dos se reunieron en una habitación de hotel para discutir las preocupaciones de Selena de que Yolanda le estaba malversando dinero. El enfrentamiento se tornó candente y Yolanda sacó un arma y mató a tiros a Selena allí mismo en el hotel. Era el 31 de marzo de 1995. Naturalmente, Yolanda realmente no podía escapar. Todo el mundo sabía que se iban a encontrar y no había forma de escapar cuando ella la mató. Intentó decirle a la policía que el tiroteo fue un accidente, pero no le creyeron. Fue sentenciada a cadena perpetua y estará en libertad condicional en 2025 después de cumplir 30 años de su condena. Número 8. Guardia de seguridad. En China, un guardia de seguridad que bailaba fue asesinado por un fan descontento por más de $20,000. Los fanáticos solo conocían a la guardia de seguridad que bailaba por su nombre de usuario en línea, Yubei Female Security Guard. Tenía 33 años en el momento de su muerte y había estado publicando videos de baile en el trabajo durante aproximadamente un año. La guardia de seguridad logró acumular más de 300,000 seguidores simplemente bailando con su traje de seguridad. Ella no solo era una influenciadora en línea, realmente tenía un trabajo como guardia de seguridad. Vigilaba la entrada a una escuela de manejo. También estaba casada y tenía dos hijos. En China no es inusual que los influencers reciban cantidades masivas de dinero de sus fanáticos. Es algo similar a como los modelos de Twitch reciben suscriptores de personas que los ven en vivo. En este caso, el fan masculino descontento le había regalado $20,000, pero tenía remordimiento de comprador. Después de enviarle todo ese dinero en regalo durante sus transmisiones en vivo, decidió que quería que le devolvieran el dinero. Se cansó de verla bailar. Estaba enojado porque le había dado todo ese dinero, por lo que la contactó para obtener una devolución, pero ella se negó, diciendo que el dinero era suyo. Así que estaba tan enojado que la localizó y la mató. ¿Qué harías si alguien te diera tanto dinero y luego quisiera recuperarlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 7. La muerte de Rebecca Schaefer. Rebecca Schaefer fue una actriz de televisión en ascenso que protagonizó la comedia de CBS My Sister's Son. Esto fue en la década de los 80. El 18 de julio de 1989 estaba en su casa en Los Ángeles preparándose para una audición para un papel en la próxima película de El Padrino 3. Habría sido un rol que cambiaría su vida y la impulsaría al verdadero estrellato, pero lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de hacer una audición. Cuando sonó el timbre de la puerta pensó que iba a ser el guión que había estado esperando. En cambio era un hombre al que nunca había visto antes. El hombre afirmó ser su fan número uno y llevaba una fotografía autografiada.
Tuvieron una breve conversación. Rebecca cerró la puerta y el hombre se fue. Pero no mucho después de eso regresó con una pistola calibre 357. Cuando Rebecca abrió la puerta, le disparó a quemarropa y luego se escapó. Rebecca, de solo 21 años en ese momento, murió ese mismo día en el hospital. El tirador fue arrestado al día siguiente y la policía lo encontró vagando por el costado de una carretera en Tucson, Arizona. Su nombre es Robert John Bardo y admitió haber acosado a Rebecca después de obsesionarse con ella mientras veía las dos temporadas de My Sister Sam. Él le había enviado cartas y regalos de fan, intentó reunirse con ella en el estudio y finalmente contrató a un investigador privado para que localizara su casa. La fantasía se volvió realidad cuando llamó a la puerta y el acosador se volvió completamente loco y la mató sin ninguna razón real. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y todavía cumple su condena en la prisión estatal de Avenal en California. Número 6. Dos pistolas y un cuchillo de caza. Con solo 15 años, Christina subió una pista a YouTube, una versión de una canción de Miley Cyrus, y se volvió viral. Solo unos años después, en 2011, lanzó su primer sencillo y se mudó a Los Ángeles. En 2014 quedó en tercer lugar en el programa The Voice. Basta decir que estaba en camino a un gran estrellato. El 10 de junio de 2016, Christina acababa de terminar un concierto en Orlando. En ese momento tenía poco más de 20 años y ya no era la adolescente que subía versiones de canciones a YouTube. Fue muy popular entre millones y millones de fanáticos y suscriptores. Uno de esos fanáticos era un hombre adulto llamado Kevin James Loeb. Asistió al encuentro y la saludó después de su concierto en Orlando. Kevin James vino de San Petersburgo empacando algunas armas debajo de su ropa. Mientras Christina firmaba autógrafos, Kevin James se acercó tranquilamente y le disparó 4 veces. Con solo 22 años, Christina se desangró en el suelo mientras el pistolero se apuntaba con el arma. Este aterrador incidente aún no tiene explicación. Realmente no sabemos por qué Kevin James se volvió completamente loco y mató al artista que supuestamente adoraba. Tal vez la adoraba tanto que le volvía loco saber que nunca estaría más cerca de ella de lo que estaba el día en que le disparó. Número 5. El asesinato de Dimebag Darrell. En el mundo del rock and roll no hubo nada más impactante en 2004 que el asesinato de Dimebag Darrell. Para aquellos que no lo sepan, Dimebag Darrell Abbott fue el guitarrista principal de Pantera, la banda de heavy metal. Fue asesinado a tiros durante un show el 8 de diciembre en Ohio mientras tocaba para la banda Damage Plan. Tampoco fue el único que murió ese día. Nathan Gale, el fan enloquecido con una pistola, entró en el club nocturno Al Rosa Villa en Columbus mientras la banda estaba en el escenario y disparó a Darrell y a otras 3 personas. Luego fue asesinado a tiros por un oficial de policía de Columbus en los minutos posteriores al violento ataque. Las otras víctimas incluyeron a un empleado del club, un fan entre la multitud y uno de los miembros del equipo de la banda. Pero, ¿por qué lo hizo? Nathan tenía solo 25 años y tenía toda la vida por delante, y tampoco estaba enamorado del guitarrista. Más tarde, una investigación policial descubrió que Nathan, que era un ex infante de marina, estaba extremadamente molesto porque Pantera se separó el año anterior. Culpó a Dimebag Darrell por la separación de la banda, y decidió que la única justicia que obtendría sería matar al guitarrista. Número 4. John Lennon. En 2021 no todo el mundo sabe quiénes son los Beatles. Algunos pueden encontrar esto difícil de creer, pero la verdad es que ya no es la década de los 60. Tampoco es la década de los 80, cuando John Lennon fue brutalmente asesinado por un fan obsesionado en la ciudad de Nueva York el 8 de diciembre. Para los jóvenes que quizás no lo sepan, los Beatles fueron el grupo de rock más grande de la historia. Ningún otro grupo hasta el día de hoy ha tenido seguidores tan enloquecidos como George Harrison, Ringo Starr, Paul McCartney y John Lennon. John Lennon y Paul McCartney fueron los que realmente escribieron y cantaron las canciones. En 1980, John Lennon tenía 40 años y entraba a su apartamento de Manhattan, cuando un tipo llamado Mark David Chapman le disparó 4 veces a quemarropa con un revólver. Las balas destrozaron a Lennon y lo llevaron al hospital sangrando profusamente, pero murió antes de que pudiera llegar allí, mientras el tirador se sentó en la escena y esperó a que la policía lo arrestara. John Lennon seguía siendo tan popular en este punto que cientos de fanáticos en duelo literalmente mantuvieron una vigilia fuera de su casa durante más de una semana. Además, se llevaron a cabo demostraciones de duelo en todo el mundo en casi todos los países. El mundo no volvió a conmoverse tanto por la muerte de una estrella hasta que murió Michael Jackson. Nunca se dio ningún motivo real para el crimen.
se descubrió que Mark David Chapman estaba al límite de la psicología y estaba obsesionado con Lennon. Le dieron 20 años a cadena perpetua. Luego se le negó libertad condicional en el 2000. Todavía está tras las rejas el día de hoy. Número 3. Ataque a la cancha de tenis. Cuando Monica Seles fue apuñalada por la espalda, se describió como el día más horrible del tenis. Tenía solo 19 años y era considerada la mejor tenista del mundo. Poco sabía ella en ese momento que su carrera ya había terminado. Monica nació en 1973 en una familia húngara en la ex Yugoslavia. A la edad de 11 años ganó el torneo Orange Bowl en Miami y luego se mudó a los Estados Unidos al año siguiente. A los 14 años comenzó a jugar al tenis profesional. Ganó un torneo en Houston y a la edad de 16 años era la número 6 en la Asociación de Tenis de Mujeres. En 1990 Monica derrotó a Steffi Graf para convertirse en la número 1. Luego ganó premios y millones de dólares en ganancias por sus títulos. Pero el 30 de abril de 1993 estaba jugando un partido contra la búlgara Magdalena Maliba, en Alemania. Durante un descanso se inclinó hacia adelante para beber agua cuando un hombre llamado Gunter Parch la apuñaló en la espalda con un cuchillo de 23 centímetros. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sintió dolor, se dio la vuelta y vio al hombre burlándose de ella, y luego cargó contra ella de nuevo con el cuchillo. Afortunadamente, la primera estocada falló todos los órganos vitales de Mónica y su columna. Cuando volvió a atacar, el guardaespaldas de Mónica se interpuso e inmovilizó al tipo. Resultó que el hombre de 38 años era un fanático loco de Steffi Graf, la ex campeona a quien Mónica había derrotado anteriormente. La apuñaló para vengarse de un jugador de tenis que ni siquiera conocía, pero Mónica vivió y él fue a la cárcel. Jugó tenis 2 años después de recuperarse, pero nunca regresó a Alemania y se retiró poco después. Número 2. Atacado en México. La estrella de Fifth Harmony, Ali Brooke, fue brutalmente atacada en el escenario durante un espectáculo en México, y sucedió 2 días después del ataque de otro fan enloquecido. Esta vez la estrella fue agarrada por un fan maníaco que trató desesperadamente de arrastrar a la cantante por su cabello. Por supuesto, tenía seguridad y el lunático no llegó muy lejos, pero aún así fue un incidente alarmante. Ali restó importancia al asalto y continuó con la actuación mientras se llevaban al atacante. Esto probablemente no sería de interés periodístico si no fuera por lo que sucedió 48 horas antes. Ali se movía por el aeropuerto de Monterrey cuando un fan diferente saltó sobre su espalda. Casi le arrancan la camisa tratando de darle un abrazo de oso por detrás. Pobre chica. Ella solo quería hacer música y actuar. Número 1. Un foul mortal. Una aficionada murió en el Dodger Stadium por una pelota en foul que voló sobre el lado de la primera base del plato de home y le partió la cabeza. A veces ser un fanático de los deportes simplemente no vale la pena. La víctima era una madre de 3 hijos de 79 años y abuela de 7. Su nombre era Linda Goldblum, la tercera persona en la historia del béisbol de los Estados Unidos en morir por ser golpeada por una pelota de béisbol. Y lo realmente loco es que 2 de cada 3 de esas muertes ocurrieron en el Dodger Stadium. Linda había sido fan de los Dodgers durante mucho tiempo. Estuvo en este juego en particular en agosto de 2018 para celebrar su cumpleaños y su aniversario de bodas número 59. Según el informe del forense del condado de Los Ángeles, la causa de muerte fue una hemorragia intracraneal aguda por un traumatismo contundente. La pelota de béisbol la golpeó con tanta fuerza en la cabeza que su cerebro literalmente sufrió una hemorragia. Sucedió durante la parte alta de la novena entrada, cuando Franmil Reyes cometió una falta en su lanzamiento de 150 km por hora de Kenley Jansen. Linda estaba sentada en la sección 103, fila C, asiento 5. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que hace que un fan se vuelva loco y mate a la misma persona que supuestamente adora? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos como estos.